sé que me lo puedo creer, siendo una montaña. En curva. Me llevo el semáforo por delante. Bonita vista, Creo que... ¿Cómo ha acabado así? Una bonita vista de bajada, la verdad. Por ahí como no puedo pasar por el tiempo. Me voy a tener que ir por aquí. Esta cuesta... sale volando, Típica calle de pueblo con la que vas subiendo demasiado. Bueno, yo en el pueblo, en calles cajeras, de verdad, siempre me he preguntado cómo es que los coches pueden subir por ahí. ¿Cómo? Algunas cosas de verdad que dan miedo. Es como un puerto. Para los que quieran andar. Algunas curvas van a dar miedo, la verdad. Es lo que tiene el terreno.
Venía ya demasiado pronunciado. Puedes hacer la carretera, me da igual. Tuviese el rodano aquí. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Espera. Que hay algunas curvas que es que son mortales. Es que mira cómo ha acabado. Eso que me ha dado un poquito de espacio, ¿verdad? Algunas cosas, bueno, sí que me las puedo creer. ¿Cómo se verá esta ciudad de noche? Mira, los ciclistas. Vaya. Así que va gente. Dios. La verdad es que la mayoría son ciclistas. Todos ciclistas. Ahí no respetan las distancias, ¿eh? Todos ciclistas. Oye, pues la verdad es que ha venido bien esto, ¿eh? Ha sido una inversión bastante curiosa, ¿no? Todos ciclistas. Al menos la IA ha pensado bien lo que... Ha pensado bien esto. ¿Del globo o qué? Cuidado con el tráfico aéreo. Observatorio quedaría bien aquí. Voy a hacer un caminito de tierra.
pendientes que da miedo. No, no, la voy a hacer para hacer pistas. Es que se ve muy bien. Se ve muy bien la ciudad y muy iluminada, la verdad.
pinchado un vinilo. Podrías haber puesto un cassette. O un cartucho de 8 pistas. Suponiendo que aún hay alguna. Pero has tenido que ser bueno. Nosotros nos alegramos de la edición. Y tú tienes pilas de realismo para descubrir. Mejor. Tengo que venir por aquí. Tiene que ser espectacular de noche. De noche esto tiene que ser espectacular. No he salido. Que hay que hacer para subir a una montaña. Uf, hay curvas que de verdad dan miedo, hay curvas que dan miedo porque encima son curvas con una subida impresionante y es que da miedo. Da miedo eso. Bueno, en bici no, pero en coche es que encima con estos controles es que da miedo esto, da miedo. Estoy volando. Hemos subido muy fácilmente, pero ahora toca bajar. ¿Sabes cómo se baja? Así. Fuera de mi camino, árboles. Al menos no está iluminado. No,
No lo he visto de bajada, así que oye. Ni de noche, bajar de noche tiene que ser bonito, no lo siguiente. Dios. Sí, es precioso bajar de noche. Yo creo que soy el primer youtuber que hace esto. De conducir por las calles el sol. Creo que soy el primero, ¿ves algo? Es que también hay que entender que es difícil. ¡Sai buenísimo! Un donut. Ahora sí. Mañana los ciclistas es que van a ser. Va a ser la leche esto. Esto sí que tiene que gustarle al coche, vamos. Es que mirad qué vista hay ahí. Bueno, a ver, ahora no lo veis, pero... Es que mirad qué vista hay en algunos sitios. En unos sitios que otros, ¿sabes? Bien, o... juego ha hecho una cosa bastante buena con él. Se ha imaginado algo bastante bueno con esto, ¿no? Hay un semáforo ahí. ¿Por qué? Seguro que habrá más sitios. No, por suerte no. Sí, mira. Dios, es que es flipante la cantidad de personas. Espérate. No, no va nadie por ahí, genial.
A ver, sí, es verdad que se mete un poco eso, pero bueno. Me rotaba antes. ¿Ves a ese amigo? ¿Ves? Hay una canción que se parece muchísimo a esta. Se llama Welcome to Ibiza. No sé. También está en YouTube, la podéis buscar, No estoy haciendo publicidad ni nada, pero de verdad que hay una canción que se parece mucho a Astronomía, Mira. Está empezando a venir gente.
La ciudad que estoy haciendo tiene ya de todo. Tiene una reserva natural y un parque de atracciones. Es ecológica. No, pues mira qué parque de atracciones. Pero que sea ecológica, que preserva sí. El ambiente, que luego está bien. Sí, porque pedazo de montaña que tiene. Pero hay que contaminar poco, la circulación que no contamine mucho, que todos tenga árboles, que sea... Sí, la verdad es que está en medio de un bosque. Oh, qué bueno esto. ¿Cómo está volviendo? No se miraba cómo es el estado del agua. Contaminación. Demasiada contaminación. Bueno, ¿qué se me va a hacer? No me ha dado tiempo a leerlo. Deberían de quedarse un poco más tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Es un fallito. Algún modo en el que verlo. Poder. ¿Por qué haces esto, Fidios? ¿Por qué? ¿Por qué haces? ¿Por qué me plantas un puente ahí en medio? Así de la nada. ¿Por qué haces esto, Citius? ¿Por qué? Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido que te plante ahí en medio de un puente. Sí, porque. Sí, espérate. No tiene ningún sentido que te plantes un puente porque sí. ¿Lo ves? Es que estas cosas no tienen ningún sentido. Es que... Ay, la verdad que es que hay veces que este juego parece tonto. Está bien hecho, pero es que a veces parece tonto. Voy a suavizar un poco la pendiente a ver si cambia. Suavizo un poco todo esto. Para que no me plante puentes. ¿Qué estás haciendo por ahí? Es que te plante un puente ahí en medio. Es que no tiene ningún sentido eso. Es que no entiendo por qué hace esas cosas. A no ser esta Rodanarchy, pero es que en PlayStation 4 no se puede descargar el Rodanarchy. Es el problema, deberían de poder descargarse mods. Ahora menos no aparcan, pero se verán muchas más visibles por ahí.
prefiero los carros de bici. Sobre todo porque a mí me gusta mucho montar en bici. Ya estoy, pues se lo voy a hacer a todo. En verde se ve mejor que en rojo, como está, como hay en mi ciudad. Talavera, la verdad. Aunque no sé si alguien quiere pasar por al lado de una central nuclear. No sé. A mí la verdad no me gustaría. Las centrales nucleares que no se me dan cosa. Yo sé que son muy seguras, pero es que dan cosa. Se me enfada, pero bueno, da igual. Cosa por que haya más bicis. La verdad es que hay bastante gente. Bueno. Tenemos muchísima demanda de oficinas. Bueno, a ver, no es de oficinas, es de empresas, pero también cuenta oficinas. Y yo prefiero poner oficinas que contaminan menos, la verdad. Contaminan menos que una fábrica ahí. Hombre, a ver, de árbol, de árboles, sí, estaría bien, la verdad, de árboles, pero... No sé. No la pongo porque sí. Vaya. Pues al final sí que voy a tener que poner, Lo voy a poner aquí. Un poco de empresa. Una poquita de empresa. Al final sí que hay que poner. Al final es que te obliga el juego a ponerlas. Verás cómo salen enseguida. Otro apagón sin electricidad, ni siquiera puedo llenar. Llamar al servicio técnico. ¿Cómo que sin electricidad? ¿Dónde? Oh, ya. Vale, llegan enseguida. Pero un montón, Un montón por aquí. La fábrica. Qué barato vivir y no me ha dado tiempo. Y por aquí voy a poner empresas. Empresas de oficinas. No vamos a mover mucho por oficinas, pero bueno. También que las cosas. Aunque, oye, ¿no hay alguna forma de tener importaciones? De esta forma es mejor.
tanta electricidad para todos. Ahora sí, ¿no? Ah. Vale, sí, ahora sí. Ay, está cerrando todas. Lo voy a esperar un poquito. Realización en turismo. Esta especialización en turismo. Este también en turismo, porque madre mía, cuando lo termine de construir esto va a ser... Esto va a ser un boom. Ocio, 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 ocio. Ocio. Y también, vale. Bien. Parque Ciprés. Pero el Parque Ciprés no era este. ¡Ey! Nivel 2. Bastante bien. ¿Y este qué nivel tiene? Dios. Dios. 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Aguanta ahí con el ruido. Una cosa muy bonita. El gobierno local ante los incendios, pero sin incendios. Vale, y ahora a ver dónde estaba. Yo aquí. Voy a hacer un túnel.
estoy ganando demasiado. Creo que los voy a poner en carrera bici. Porque también por aquí pasan bastante. Aunque eso sería la verdad un poco ideal conducir por carril bici, pero bueno, a comprobar qué tal me ha quedado. Cinemática, a ver. Con esto me despido. Con estas bonitas imágenes yo me despido. Para la música. Y adiós.